días, don Manuel. Póngase cómodo. Lo de siempre, ¿cierto? Don Manuel, aquí le traigo lo de siempre. Y una ñapita, una revista que sacamos este mes porque estamos cumpliendo 20 años. Gracias. Ese día, el que le propuse matrimonio, me temblaba la voz. Aunque llevaba meses planeando lo que le iba a decir, pero no me importó, porque estaba seguro de que quería tener la compañía de Ana por el resto de mi vida. Recuerdo cuando nos conocimos. No habían pasado ni 5 minutos desde que nos presentamos y ya estábamos riendo como si fuéramos viejos amigos. Compré 2 pulseras para el compromiso porque a ella nunca le gustaron los anillos. Además, así los dos podríamos siempre andar de la mano, aunque no estuviéramos juntos. Ana estaba muy feliz. Yo sentía que su sonrisa iluminaba todo el café. Mi amor, mira la hora que es. Vamos a dormir ya y mañana termina ese sueño. Quizá descuidé un poco a Ana, pero con ese pequeño sacrificio logramos conseguir muchas cosas. Estábamos cumpliendo nuestros sueños y yo pensaba que íbamos a ser muy felices. Pensaba, bien dicho, porque cambié, porque Ana cambió, porque su cumpleaños se me olvidó y mi silla permanecía fría en las cenas de aniversario, porque dejé de aparecer en las fotos de reuniones familiares, porque empecé a pasar más tiempo en el estudio que en la cama que compramos, porque todas las cosas que eran importantes para ella, a mí me parecían triviales. ¿En qué momento pasó? ¿Cuándo dejé de ser el hombre del que Ana se enamoró? No quiero perderla ni que se vaya de mi vida. Ana no se merece esto. La vida debe cambiar para los dos sí o sí, y yo soy quien debe dar el gran paso. Manuel Alarcón, hombre, 32 años, hora del deceso, 12:05 p.m.